Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de EA Sports WRC. Me he acordado de decirlo bien. Me estaba dando cuenta, seguro estaba diciendo que no me había equivocado. Y vamos a continuar con allí donde lo dejamos. Al final no me he animado a hacerlo aparte, ya que vamos a meter esta semana con el tema de los rallies a lo largo de la semana, pues a las 7 de la tarde. Pues viene bien, ¿no? Meterse un poquito aquí con en vez del barro despacio, pues vamos a ir al barro rápido. Aunque nos toca el rally de Oceanía con el grupo B, nos toca con el Audi 4, el mítico Audi 4. Vamos a ver qué tal va ese coche. Lo cierto es que si lo comparamos con los nuestros, los del equipo, pues obviamente irá mucho más rápido, pero hemos hecho algunos de esos momentos con los últimos modelos del campeonato WRC y la verdad es que es posible que nos encontremos algo un poquito más llevadero, algo más tolerante. Lo único, habrá que ver si en las curvas se maneja igual, porque estamos hablando de una época muy distinta, pero tengo la sensación, del recuerdo que tengo de cuando estuve con el 037 haciendo ese rally, que no era tan, no bailaba tanto, quiero decir que al final seguían yendo bastante rígidos. Entonces, ya digo, el rally de Oceanía, como veis ahí, según he empezado, le he dado a continuar y automáticamente me ha salido esto y he dicho, no voy a darle más. Lo siguiente será ya ver el menú, el ¿vale? Rally Oceanía. Ahí tenemos. Vamos a intentar lograr un buen pie, creo que podemos hacernos con el podio. Muy optimista el Jorge de turno, ¿eh? O sea, no lo vamos a negar. Bien, tenemos el Audi 4, mitiquísimo, ¿verdad? Bien, al final lo que decíamos, venía una etapa, ¿no? O sea, no es que sea una etapa, es que es un rally con sus 9 etapas. Yo creo que siempre nos vamos a encontrar este tipo de cosas, nos lo vamos a encontrar con 9 etapas. Así que cuando lo pones en medio corto puede que alguna de estas se simplifique y se ponga como una prueba así excepcional, como si fuese un momento, una de esas pruebas así de intenta superar esto lo más rápido posible, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues de primeras, gravilla y un poco de cemento. Tenemos una primera de 3. Así que vamos a ir con. Vamos a hacer la prueba. Vamos a decir 4. Vamos a hacer la prueba de conducción. La vamos a hacer con duro. O con el compuesto más duro que se nos permita. Luego tenemos 3 etapas más 2. ¿Vale? Un poco el formato que estamos viendo últimamente. Que ya no es 2 y luego se lía aquí un poquito. Vamos a ir a gravilla medio. Confirmamos el de gravilla medio y vamos a hacer el tramo de comprobación. Vamos a ver qué tal va este coche. Que recordemos, si nos la pegamos y el daño es irreparable, nos van a cascar medio kilo, ¿eh? Empieza, o sea, en 30. Rasante, buena suerte. Esto ha sido para quitar tensión, ¿vale? Es para quitar tensión. Si nos hostiamos y nos matamos, 5, medio millón de reparaciones. 4, o sea, tenemos que pagar el coche, ¿vale? 2, 1, ya, 30, rasante, 60. Derecha 5, para bache, hacia izquierda 5, mediana 60. Derecha 3, 30, izquierda 3, 40. Derecha 3, larga se cierra. Para rasante 50. Barquea, pero de una manera distinta, ¿vale? Izquierda 5, larga 40, rasante 60, levanta, izquierda 5, 40. Derecha 2. Se abre 3, mediana. Hacia izquierda 4, 30. Derecha 4, corta con rasante, 70. Izquierda 4, tarde. Es bailar 30. Con este coche. Es bailar, ¿eh? Es un baile constante. Es pum, metes el coche empieza a irse. Y luego lo vas gestionando más, menos giro. Hostias, ¿eh? Hemos ido suave. Yo creo que es un coche para llevarlo muy suave. Bienvenido, Saxo Gaming. Muchas gracias por ese follow. Y algunos se preguntan, ¿y por qué no te seguía? Porque el canal es nuevo. No pasa nada. Estamos aquí, sufriendo el grupo B. Estamos en el modo campaña. Y hemos hecho la prueba de... la prueba, digamos, de comprobación para ver qué tal es el coche, qué tal es la prueba y así ganar una de medios, ¿vale? De gravilla medios para el evento. Ya lo siento, Saxo, no juego con volante. Bien, lo veo bien. Vamos a sufrir. Esto es un barcazo. Vamos a tener que ir muy, 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 muy controlado con el gatillo, muy sueltito. Y nada. Uy, qué raro, ¿no estabas tú por ahí en directo? Ah, amigo, que acabas de terminar.
Gracias, Estefan el 14. Pues nada, vamos a probar esta. Lo que no me acuerdo es qué estábamos consiguiendo con esto. ¿Cuál era el objetivo? O sea, cuando hagamos esto, ¿qué nos van a dar? Que era el benefactor, ¿no? Igual. Pues me parece que vamos a subir la hostia. Para ser algo del benefactor, va a ser la hostia. ¡Ojo! Muchas gracias. Pues ya que esto no salgo. Muchas gracias, Saxo, por ese pedazo de raid. Bienvenidos a un equipo de espectadores. Y a todos, muchas gracias de Sagi por ese comentario. Por fuera de la bomba 6, ¿vale? Muchas gracias, Jorge Casel86, por ese follow. Bienvenidos todos. Creo que estaba jugando a los buenas tardes, Jorge. Vamos a ver qué teníamos por aquí. Aquí estaba jugando el señor Saxo. Estaba con el WRC hoy, sí, ¿no, verdad? Sí, hombre. Estaba jugando al WRC. Bueno, pues aquí no vais a ver tanto nivel. Estoy con un mando, ¿vale? Estamos en una prueba que creo que es simplemente para ganarnos un puntito con el benefactor. En el modo carrera tenéis un patrocinador que os da una serie de presupuestos y para conseguir mejorar la relación con ellos nos hemos metido en un jardín guapísimo, que es ir con un Audi 4 del grupo B, clásico, en una prueba. Son, justo, empezamos ahora, 9 etapas. Que lo vamos a pasar mal, porque como nos hostiemos vamos a tener que pagar 500.000, y ahora mismo el presupuesto para coches es de 200.000, una cosa así, ¿vale? Entonces, ojo, ¿vale? Le falta calle a Saxo. Oh, hostias, es nueva cuenta, sí, es nueva. Bueno, a ver, es nueva cuenta, no voy a decir cuándo la arranqué, pero quieras que no, los que me seguíais de antes, como me habéis visto con el mismo nombre, pues ahí sí que... No te lo he quitado, es nueva cuenta, no te preocupes, Saxo, que es lo de menos. Empecé de cero porque tuve unos problemillas con unos fanáticos de estos de las consolas que se ponen ahí a tocar los huevos. Y dije, pues venga, va. Y estuve un tiempo sin hacer nada y luego volví, pero con una cuenta nueva para que no me siguiesen. Bien, pues vamos al lío, ¿vale? Vamos con el grupo B. No leeré demasiado, ya sabéis cómo es el WRC. Vale, vamos a ir tranquilitos, creo. Que tenemos que ir tranquilos porque si no... El 4 barquea una barbaridad. Hay que dejarlo correr mucho. Hay que dejarlo correr mucho y controlar ahora. A ver, otra vez al medio, por favor. Vale. No sé cómo va a ser la IA en esto. Algún día me tengo que poner con el volante, pero la verdad es que ahora mismo no me animo. Se abre 3, mediana. Esto va apretado. Para izquierda con rasante, 40. Además, no sé cómo va a ir la IA. Estamos en el primer sector, vale, va bien. Hacia rasante, izquierda 5 ya, 30. Voy con un miedo en este juego con el mando. No os lo podéis imaginar. Hacia derecha 6, 200. Izquierda 4, mediana, hacia derecha 4, corta, 40. Izquierda con rasante. Hiciste, ¿sabes, Saxo, que hay unas pruebas? Me acordé el otro día de ti, Mogollón, porque ha puesto una de los, en los momentos, han puesto una prueba con el, no es L36, es L30, pero en Mónaco empiezas en hielo, te lo vas a disfrutar muchísimo, o sufrir, que Mónaco es estrechito, pero con hielo en bajada... Se abre, 40. Tienes que mirar ese momento, yo estoy convencido de que si no lo has hecho, te lo vas a gozar. Yo solo quiero ver. Izquierda 4, larga, 50. Derecha 6, muy larga. Hostia, se lanza el cabrón, 80, levanta. Izquierda 3, se abre, 60. Derecha 4, se abre, 500. Iba muy pegado a la izquierda. Vale. Iba a decir, Tommy Toronja, muchas gracias por el follow. Vale, era el comentario antes. Voy a haber puesto el speed chat, pero os iba a mezclar yo con los comentarios del copiloto. Levanta, izquierda con rasante, 50, derecha 5, mediana, se cierra 3, 60.
Izquierda 3 corta, en torno a señal, cuidado, hacia puente. Para izquierda 5, para derecha 6 con rasante, se cierra 5, hacia izquierda 5, muy larga. 40. Cuidado, izquierda 5 corta, hacia derecha 6 tarde, se cierra con rasante, 70. Izquierda 3, no cortar, 30, derecha 5, para izquierda 3, no cortar. Hacia derecha 2 pronto. Hacia izquierda 3 corta, 80. Esa señal, ¿no me has avisado? Con puente. O si me ha avisado y no le he hecho ni puto caso, también, ¿verdad? Corta, hacia derecha 5 corta, 30, derecha 5, 160. No levanta. Me ha movido. Vamos. Cuidado, puente, hacia izquierda 2 pronto. Se abre, hacia derecha 1. No. La referencia no era el puente. 40. Bueno, ni tan mal. 5, doble larga, no cortar. 40. Derecha 2, por dentro. Hacia puente. Para izquierda 2, se abre larga, 100. No me ha deslizado. A derecha levanta, se cierra 4, larga, se cierra 3. Qué disfrutable es este juego, la verdad. Tantos años con el World Rally Championship que no. 170. Y mira que el Dirt Rally 2 con el mando no me gustaba. Yo creo que lo han hecho bastante más sencillo para que con el mando sea más tolerable. O tolerante, más bien. Y se puede jugar bien con el mando. Lo que pasa es que me da la sensación de que con el volante sería mierda. Oh, adiós. Vale. Para izquierda 4, mediana. Con el volante yo creo que tiene que ser la parte más lío. Ah, hostia, cinco, está lloviendo. Hacia izquierda 5. Tiene que ser más lío. Yo no me manejaría con el volante en esto. Soy muy de circuito. Derecha 5, 70. Cuidado, a izquierda levanta, muy larga, levanta. Para puente. Para izquierda 2, mediana. Hacia derecha levanta. Se cierra 3, larga. Hacia izquierda levanta, 140. Izquierda 6, 150. Rasante, para derecha 5 ya, cuidado, 40. Puente, para izquierda 5, mediana, 50. Rasante, para derecha 6, se cierra, levanta. Para izquierda levanta, muy larga. Hemos pinchado, queda un kilómetro. Ya lo siento. Me he desconcentrado un poco al principio, pero bueno, no, el coche exige mucho. Hay un problema, bueno, yo el problema que tengo en muchas ocasiones es que a veces las etapas se me hacen demasiado largas. Se me hacen bastante largas, o sea. Ya, 30, rasante, 60. Derecha 5, para bache. Hacia izquierda 5, mediana, 60. Pero me tengo que dar cuenta de cuándo empieza a llover, porque no me he dado cuenta. Derecha 3, 30, izquierda 3, 40. Derecha 3, larga se cierra. Para rasante, 50. Izquierda 5, larga. 40, rasante, 60, levanta. Izquierda 5, 40. Derecha 2, se abre 3, mediana. Hacia izquierda 4, 30. Derecha 4, corta con rasante, 70. Vuelve. Izquierda 4 tarde. Para izquierda con rasante, 40. Derecha 6, larga. Hacia rasante, izquierda 5 ya, 30. Derecha 4 con rasante. Hacia derecha 6. 200. No me fío de los rasantes. O sea, las rasantes en curva con este coche no me fío nada. Y ya vemos que luego el tramo se complica un poquito. Izquierda con rasante, hacia derecha 5, 130. A ver, no tenemos la IA a tope, lo que me permite, me debería de permitir un poquito más suave. Porque ahora mismo lo que más, una recomendación si empezáis a jugar a esto y vais con mando y tal, es centraros en mantener vuestro ritmo
y no cometer errores, porque los daños, cuando hacéis etapas largas, cuando hacéis el rally largo, cuesta mucho llegar al final con el coche. La palabra podría ser decente, presentable, o no para desguazar. Y aquí ya digo que tengo un miedo del copón a los daños. La pregunta sería si Saxo sabe manejar los reglajes de este juego. Salto pequeño, 100. Levanta, izquierda con rasante, 50. Derecha, 5. Mediana, se cierra, 3, 60. Izquierda, 3. Vale, corta, hasta aquí era la parte señal. Cuidado, fácil. Hacia puente. Para izquierda, 5. Para derecha, 6 con rasante. Ahora se empiezan los 5, puentes. Hacia izquierda, 5. Muy larga. 40. Cuidado, izquierda 5 corta, hacia derecha 6 tarde, se cierra con rasante, 70. Izquierda 3, no cortar, 30, derecha 5, para izquierda 3, no cortar. Hacia derecha 2 pronto. Hacia izquierda 3 corta, 80. Con puente, para izquierda 3 corta, hacia derecha 5 corta, 30. Mierda. Derecha 5, 160, levanta. Vale, nada. Cuidado, puente, hacia izquierda 2 pronto. Se abre, hacia derecha 1, larga. 40. Izquierda 5, doble larga, no cortar. 40. Derecha 2. Mierda, dos, estaba dentro, mirando a la izquierda por rodar con la parte trasera. Hacia puente. Para izquierda 2, se abre larga, 100. A derecha levanta, se cierra 4, larga, se cierra 3. 130. Mucho estoy aguantando sin hostiarme. Larga, 170. A derecha levanta, 50. Izquierda 6, mediana, 50. Levanta, a derecha levanta, 60. Derecha 4, mediana se cierra, 70. Derecha 3, mediana se cierra. Para izquierda 4, mediana, 30. Derecha 5, hacia izquierda 5, larga, 100. Derecha 5, 70. Cuidado, a izquierda levanta, muy larga, levanta. Para puente, para izquierda 2, mediana, hacia derecha levanta. Se cierra 3, larga, hacia izquierda levanta, 140. Izquierda 6, 150. Rasante, para derecha 5 ya, cuidado, 40, puente, para izquierda 5, mediana, 50. Rasante, para derecha 6, se cierra, levanta, para izquierda levanta, muy larga. Vuelve. Esta es la parte que con el mando es más complicada. ¿Qué? Bueno, me he tirado por un barranco, pero bien. Esa es la parte más complicada cuando estás con el mando. Y mira que normalmente en cualquier otro juego el contravolantear y corregir la dirección en un mando es fácil. En esto lo han hecho imposible. O sea, llega un punto. Puedo reiniciar. Me he dado cuenta en este juego que en el momento que ya el coche se te va, o sea, sí que hay un momento en el que el contravolanteo y el manejar el coche va bien. Muy buena cerealita. Pero llega un punto en el que te pasas. Y es un punto muy pequeñito. Y no hay más margen para el mando. Joder, pues vamos a empezar. Empezamos bien. Si la primera etapa me la estaba tomando en calma y me ha pasado eso. Creo que podemos ir calmados. No tenemos que esforzarnos más allá de sobrevivir. Pero tenemos 9 etapas y hemos gastado ya demasiado.
Para que no quiero terminar el rally ya. Mediana 60. Quiero pasarme esta prueba, aunque no, no tampoco 3, tengo la necesidad 30, de ganar. Izquierda 3, 40. Pero tampoco tengo la necesidad de 3, palmar 500.000. Para rasante 50. Por lo menos morir izquierda luchando. 5, larga. 40, rasante 60, levanta. Izquierda 5, 40. Derecha 2, se abre 3, mediana. Hacia izquierda 4, 30. Derecha 4, corta con rasante. Viene un 70. Punto que se va de más por lo grande que es el izquierda coche, creo 4, yo. Tarde. Para izquierda con rasante, 40. Derecha 6, larga. Hacia rasante, izquierda 5 ya, 30. Derecha 4 con rasante. Hacia derecha 6, 200. Izquierda 4, mediana. Hacia derecha 4, corta, 40. Izquierda con rasante. Hacia derecha 5, 130. Derecha 4, 40. A izquierda levanta, 120. Izquierda 5, larga se cierra. Rabia, me está dando lo antes, pero me tengo que concentrar 3, porque si no. Se abre, 40. Vuelve, vale. Perdemos tiempo, pero mejor perder eso que otra cosa. Derecha 6, 150. Izquierda 4, larga, 50. Derecha 6, muy larga. 80, levanta. Otra cosa izquierda que creo. 3, ¡ah! Se abre, 60. Otra cosa que creo que con el volante se obtendrá mejor información que el que te vibre un poquito el mando y diga, estás derrapando. Pues sí, lógico. Es, por ejemplo, lo que me ha pasado ahí atrás, que no sabía si me iba a agarrar o no. O si me estaba agarrando o no. Salto pequeño, 100. Levanta, izquierda con rasante, 50. Derecha, 5. Mediana, se cierra, 3, 60. Yo quiero pensar que esto con el volante podrás notar cuando las ruedas, la dirección... ¡Oh, mierda! Lo que he dicho del... Una vez el coche se va, se va. Muy larga. 40. Cuidado, izquierda 5, corta. Hacia derecha. Sabemos que vamos a tener radiador. Vuelve, hostias, hay algo más tocado, ¿eh? No cortar, 30, derecha 5. Hay algo más tocado que el radiador, me parece a mí. Hacia derecha 2 pronto. Hacia izquierda 3 corta, 80. Con puente. Hemos perdido toda la ventaja. Corta, hacia derecha 5 corta, 30. Y la confianza también. 160, levanta. Cuidado, puente, hacia izquierda 2 pronto. Se abre, hacia derecha 1, larga. 40. Izquierda 5, doble larga, no cortar. 40. Derecha 2, por dentro. Hacia puente. Para izquierda 2, se abre larga, 100. A derecha levanta, se cierra 4, larga, se cierra 3. 130. ¿Por qué me la juego tanto? 170. No sé, el momento que cojo un ritmo que tampoco tengo que sobreconducir nada. Levanta, 50, izquierda 6, mediana, 50. Levanta, a derecha levanta, 60. Derecha 4, mediana se cierra, 70. Derecha 3, mediana se cierra. No, para. Para izquierda 4, mediana. Ese rebote, 30. Qué cabrón. Derecha 5, hacia izquierda 5, larga, 100, derecha 5, 70, cuidado, a izquierda levanta, muy larga. Vamos a ver si cogemos otra vez un poquito confianza. Para puente. Porque otra vez me la hace. Vale, da igual. Otra vez me la he hecho, la del bote, y se queda la dirección trincada. Que no puedes reaccionar. No me sale reaccionar ahí. Hacia izquierda levanta, 140. Vale. Vamos a volver. Pues nada, oye, sanción, me la suda, o sea.
va a quedar el coche bonito. Amantes del Audi 4, lo siento. Rasante, para derecha 5 ya, cuidado, 40, puente. Para un Audi curioso que tiene en la marca. Rasante. Se me ha ido a la izquierda. Yo creo que tengo la dirección tocada. Se cierra, levanta, para izquierda levanta, muy larga. Uy, la puerta. Qué guay, voy a escuchar la gravilla de puta madre ahora. Por dentro, 40, derecha 3 tarde, se cierra. Bueno, vamos bien, vamos bien. 100. Mientras no supere la Tifi, vamos bien. Izquierda 1, hacia derecha 6, mediana 50. Tenía que haber puesto la camiseta de Kimi Raikkonen. Estamos haciendo lo mismo que cuando fue al rally. Mediana 30, derecha 1, mediana. Cago en tu leche, mediana. Hacia izquierda 6, mediana 40. Izquierda 3, tarde, no cortar. 30, creo que tengo un problema 1, en la rueda izquierda. No hemos pinchado. 100. Menos mal que me iba a concentrar. Levanta, se cierra 4, larga. 30, derecha 1, Dios, es que esto larga, parece cuando voy a trabajar. 60. Izquierda 3, mediana se cierra. Para derecha 6, para meta. Hacia izquierda 3, paramos. Vale, un tiempo de 6 minutos. Bien, 21 segundos solo. Bueno, confiemos en una cosa. Es que sigamos teniendo las 4 ruedas puestas. Madre mía, madre del amor hermoso. No ha sido para nada lo más... Y daba la sensación de que lo llevaba, no voy a decir controlado, pero sí que lo estaba empezando a coger el gusto. ¡Qué juego más cabrón! Cuando te confías y dices, ¡buah, le tengo cogido el punto, zasca! Toda la boca. Pues bueno, hemos tenido buena suerte. Voy a poner un poquito la repe, más que nada porque pocas veces vamos a ver el coche entero a lo largo del rally, por lo menos para sacar la captura para la miniatura de YouTube. Estamos haciendo ahí el modo carrera y bueno, pues para que parezca que los coches pues los cuidamos y tal, ¿sabes? La imagen de la marca y todas esas cosas, como que nos importa. O sea, uno tiene la curiosidad, no estoy jugando en un PC, estoy jugando en una Xbox. Más que nada lo digo para excusarme un poco de que esté jugando con mando, aunque me parece que en PC también lo hubiera jugado con mando. Vamos a hacer una cosa, nos lo quitamos cuanto antes. Cogemos una tomilla así que se veía bien el Audi. Le tenemos que quitar la marca de agua que no me interesa. Ya sabemos qué juego es. Vale. Pues nada, vamos a ver. Uy, va. Vamos a ver si sobrevivimos a la. Al rally. Iba a decir, primero la siguiente etapa. Tenemos tres antes de la primera parada. La primera parada de asistencia. Tenemos. Tres etapas, si no recuerdo mal. Empieza con izquierda 5, 80. No sale ni la señorita hablando, como diciendo, ¿para qué? Bueno, ahora. 5, a nuestra bola, 4, a nuestro ritmo, 3, no matarnos. 2, y a ver 5, si vamos remontando. Ya, ¿vale? Izquierda 5, 80. Llevamos menos peso, la puerta no está. Derecha 5, ¿qué impresión dentro me está dando? Rasante, 40. Rasante pequeña, 30. Salto pequeño, 120. Salto grande. Hacia izquierda 6, larga, se cierra 4. Para derecha levanta, levanta, 40. Rasante, hacia derecha 2, tarde, se cierra, 30. Izquierda 3, se abre. Hacia izquierda 4, mediana. Hacia rasante, para derecha 4, se cierra, 50. Izquierda 5, 30. Derecha 4 con rasante, 40. Izquierda 3, 30. Derecha 2, 170. Izquierda 4, se cierra, 50. Derecha 4, mediana, 30. Oye, pues igual no tenemos tantos daños. Izquierda pensando 3, que es un 60. Audi de...
de hace unos cuantos años, estos eran duros, ¿eh? Para derecha 3, entonces ahora se desmontan solos. No sé, no voy a hablar de desmontar mucho, que no me falta una puerta. 80, izquierda 3, en cruce. Hacia izquierda, levanta, mediana. Para rasante, para derecha 5 ya, 30. Ha faltado el cureteo. 50. Izquierda 6 con rasante, 150. Levanta. Izquierda 5, 40. Derecha 1, mediana. 30, derecha con rasante, 90. Izquierda 4, se cierra, hacia derecha 5, 100. Sí, me la he comido entera. Me la he comido entera. Derecha 4 y luego me quedo con la siguiente. ¡Buah, qué cagada! Derecha 5, doble larga. 40. ¡Qué cagada! Izquierda, íbamos tarde, bien. 40. Y estaba ganando lo que te comentaba antes. Vas ganando confianza. Izquierda 5, corta. Para derecha 5, se abre. 120. Izquierda 5 con rasante, 60. Hemos pinchado, quedan 5. ¿Pinchado? Kilómetros. ¿Ese es tu mayor problema? ¿Haber pinchado? ¿En serio? Me he pegado con el primer volardo 80, y me ha ido, se me ha ido directo hacia la derecha. Bien, vamos a centrarnos. ¿Cuánto 5, tiempo llevo diciendo eso? 4, 3, 2, 1. Ya, hacia izquierda 5, 80. Derecha 5, por dentro. Rasante, 40. Rasante pequeña, 30. Y además es que la hemos cagado pequeño, en zonas 120. Salto grande. Que no eran difíciles, ¿eh? 6, larga, cuando digo lo difícil lo vamos a tirar. 4, para derecha, levanta, 40. Rasante, hacia derecha, 2, tarde, se cierra, 30. Izquierda 3, se abre. Hacia izquierda 4, mediana. Hacia rasante, para derecha 4, se cierra, 50. Izquierda 5, 30. Derecha 4 con rasante, 40. Izquierda 3, 30. Derecha 2, 170. Izquierda 4, se cierra, 50. Derecha 4, mediana, 30. Izquierda 3, 60. Rasante, para derecha 3, se abre, 70. Derecha 5, mediana. El sonido del motor, que yo creo que es que me 80, quedo pensando 3, lo bien que suena el coche. Izquierda, levanta, mediana. Para rasante, para derecha 5 ya, 30. Izquierda 6 con rasante, 50. Izquierda 6 con rasante, 150. Levanta. Izquierda 5, 40. Vuelve. Derecha 1, mediana. Ahí, esto lo hemos hecho. 30, derecha con rasante, 90. No matarse. Izquierda 4, se cierra, hacia derecha 5, 100. Derecha 5, doble larga. 40. Izquierda 2, tarde, 40. Izquierda 5, corta. Para derecha 5, se abre, 120. Izquierda 5, con rasante, 60. Derecha 3, mediana, por cruce, 50. Derecha con ras grande, 40. Izquierda 6. Para derecha 5 con rasante, 40. Izquierda 4, por dentro. Hacia derecha levanta. Para izquierda con rasante, 60. Derecha 4. Hola, sí. Hacia izquierda 3, 70. Porque es... Derecha 4, corta con rasante. Hacia izquierda 3. Hacia derecha 5, se abre, para rasante, 100. Levanta, rasante, 30, derecha 4, 30, izquierda 3, mediana, se abre. Para izquierda con rasante, hacia derecha 4 con rasante, 150. Levanta, rasante, hacia derecha 1, 70. Izquierda
con rasante, 40, rasante, para izquierda levanta, 50, salto, hacia izquierda 6, se abre, para rasante, hacia derecha levanta con rasante, 90, derecha 4, 60, a izquierda levanta con rasante, hacia derecha levanta, 50, rasante, para izquierda 5, corta con rasante, 60, izquierda 6 con salto, 100, izquierda con rasante, 50, derecha 6, 100, izquierda 4, mediana, hacia rasante, hacia derecha 5, corta con rasante, para izquierda 6 con rasante, claro, no es eso, hacia rasante, la parte de la recta 50, en la que había tanto rasante no me he querido... No quería arriesgar nada, como habéis podido comprobar, porque hasta hemos perdido tiempo. Pero es que no me fío nada. Derecha 4, mediana 40, derecha 3 corta 30. Izquierda con rasante 30. Izquierda 5, 40. Rasante, sigue derecha, para izquierda levanta. Hacia derecha 5, por centro 110. Un toque. Izquierda con salto pequeño, 50, a derecha levanta con rasante, 60, izquierda 6, se abre con rasante, 130. Yo los rasantes les tengo, o sea, esos saltos y rasantes, cuidado, no 3, me fío en nada. Cierra, vale. Izquierda 3, por no me fío nada, 70, por eso suelto demasiado y en la zona esa que podríamos ir a tope, rasante, para prefiero no ir. 6, larga, para ya rasante, llevamos bastantes 50, golpes. Derecha 4, 60. Meta, para salto, 100, paramos. Vale, un tiempo de 5 minutos, 15,4. Bueno, hemos sobrevivido a esta. Aunque en el primer intento no, pero tengo que corregir eso porque se nos van a acabar los intentos. Se nos van a acabar los intentos. A ver, ahora mismo lo de mirar al primer puesto de la clasificación lo veo complicado, pero sí subir. Por lo menos aparecer por ahí en el top 10 y recortando, que es que no nos fijamos mucho en el primer puesto, pero luego resulta que por debajo hay muchísima más gente que hace tiempos mucho peores, y es donde vamos a intentar sacar ventaja, a ver si nos podemos colar en el podio, que todavía queda muchísimo. Estamos en la tercera etapa de 9. Os digo que nos tenemos que relajar un poco. Cuatro, tres, dos, uno, ya, 30, rasante, 60, derecha 5, para bache, hacia izquierda 5, mediana, 60, derecha 3, 30, izquierda 3, 40, derecha 3, larga, se cierra, para rasante, 50, izquierda 5, larga, 40, rasante, 60, levanta, izquierda 5, 40, derecha 2, se no abre, se abre, 3, no abre la trayectoria y se fue. Fijaos que ni contravolanteando ni nada, Hacia izquierda 4, 30, derecha 4, corta con rasante, 70, izquierda 4 tarde, para izquierda con rasante, 40, derecha 6, será la misma larga, etapa de antes. Hacia rasante, izquierda 5, ya, 30, derecha 4 con rasante. ¿Será la misma etapa de antes? Hacia la que ha llovido. 6, 200. Porque si es esa, yo creo que no vamos a terminar la etapa. 4, mediana, hacia derecha 4, corta, 40. Izquierda con rasante. Hacia derecha 5, 130. Derecha 4, 40, a izquierda levanta, 120. Izquierda 5, larga, se cierra, 50. Derecha 3, se abre, 40. Derecha 6, 150. Izquierda 4, larga, 50. Derecha 6, muy larga. 80, levanta. Izquierda 3, se abre, 60.
Derecha 4, se abre, 500. Salto pequeño, 100. Levanta, izquierda con rasante, 50. Derecha 5, mediana, se cierra 3, 60. Izquierda 3 corta, en torno a señal, cuidado, hacia puente. Para izquierda 5, para derecha 6 con rasante, se cierra 5. Hacia izquierda 5, muy larga. 40. Bueno, luego hay que tener en cuenta una cosa y no me había dado cuenta hasta ahora, porque no me estoy preocupando. El tema de los neumáticos. Nosotros hemos puesto gravilla medio. Izquierda 3, no cortar. 30. Y sabemos gestionar un poco mejor los neumáticos. Y normalmente la etapa. La tercera etapa en estos días suelo tener ventaja por el neumático, simplemente. No es el caso. Vale, por lo que veo, por ahora no es el caso. Hacia derecha 5 corta. 30, derecha 5, 160. Todavía les aguanta el neumático y pueden ir rápido. Cuidado, puente. Hacia izquierda 2 pronto. Se abre. Hacia derecha 1, larga. 40. Izquierda 5, doble larga. No cortar. 40. Derecha 2, por dentro. Hacia puente. Para izquierda 2, se abre larga, 100. Vuelve. A derecha levanta, se cierra 4, larga, se cierra 3. 130. Izquierda 6, muy larga. 170. Derecha levanta, 50, izquierda 6, mediana, 50, levanta, a derecha levanta, 60, derecha 4, mediana se cierra, 70, derecha 3, mediana se cierra, para izquierda 4, mediana, 30, derecha 5, se me ha quedado muerto ahí, hacia izquierda 5, no. Larga, se me ha lanzado. Derecha 5, 70. Va a ser una desgracia. Los ingenieros van a estar flipando. Para puente. Para izquierda 2, mediana. Hacia derecha levanta. Se cierra 3, larga. Hacia izquierda levanta, 140. No. Izquierda 6, 150. Rasante, para derecha 5 ya, cuidado, 40, puente, para izquierda 5, mediana, puente, puente, 50. Puente, 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 cuidado, cuidado, frena. Vuelve. Rasante, para derecha 6, se cierra, levanta, para izquierda levanta, muy larga. ¿Habéis visto que la barba se ha movido? Es porque los se me han venido, se dentro, me han subido, 40, los dos, 3, tarde, de golpe. Se cierra. Hacia derecha 6, mediana 50. No. Izquierda 4, mediana 30. Derecha 1, mediana. Hacia izquierda 6, mediana 40. Volve. Vale. Izquierda 3, tarde, no cortar. No. 30. Joder. Derecha Volve. 1, mediana se cierra. Ha abierto el culo, ha tocado y me ha hecho la trampa ahí. Ah. Venga, que llegamos. A izquierda levanta, se cierra 4, larga. 30, derecha 1, larga. 60. A veces hace ese efecto como que se va para adelante sin que te lo esperes. Ahí no me esperaba que acelerase tanto. Paramos. Vale, un tiempo de 6 minutos. 22,0. Ya digo, no es mi. No me tengo que obsesionar con el primer puesto después de la cagada de la primera carrera, de la primera etapa. Pero como veis, también el tema del neumático afecta mucho cuando os metéis en el modo carrera. No entiendo por qué la IA, vamos a llamarlo la IA, en una jornada de tres etapas sin parque de asistencia le mete el blando, con dos cojones. Pero si no vas a llegar,
Vale, que luego hay, hemos visto en otros episodios, hemos visto que a veces son tres etapas cortas y tal, y luego hay que reservar el neumático medio o el más compuesto más duro. Viene bien aguantarlo a la última etapa, porque normalmente las dos últimas etapas suelen ser súper largas. Y bueno, hemos daños en la carrocería, no. Alta temperatura del motor, bueno, normalmente las explosiones tienen eso. Y el tubo de escape dañado, que por cierto yo no sé por qué, pero me parece que es un script, porque siempre se daña, en... siempre lo dañamos, no sé cómo lo hago. Tubo de escape, pues sin escape, escape libre, a tope. Vale, nos hemos puesto cuartos a 26 segundos de Crichton. Vamos a dejar un poquito, vamos a disfrutar un poquito del espectáculo que es este juego. Mientras me voy liando uno y... La verdad es que el juego, no sé quién estuvo comentando como que básicamente los anteriores Dirt Rally, el Dirt Rally Evo se veía un poco mejor, que el motor Ego de Codemaster se veía mejor. Yo realmente no veo mal este juego, sí que en algunos aspectos puede parecer un poquito simple, pero creo que han acertado a la hora de intentar centrarse que el juego sea más jugable que visualmente atractivo. No sé qué pensáis vosotros al respecto, si le dais caña. Bien, ese tramo, bonito, bonito, el momento es en el que hemos podido meterle caña, lo que pasa es que, joder, veo el coche y me da una pena. Vamos a ver si en la primera no creo que hagamos repararla, obviamente vamos a intentar reparar lo mecánico. Ahora me va a preguntar a ver si estoy bien. No te voy a mentir, la carrocería está fatal. No. Puede que haya otras piezas dañadas, pero podemos echarle un vistazo a los paneles. Sí que sí. Vamos a repararlo en la medida de lo posible. Me fío más así. La carrocería me da igual. Ahora va a haber una etapa corta. De hecho, vamos a echar un vistazo al tema de los neumáticos. Si nos vamos a los neumáticos y vemos lo que nos queda de etapa, vamos a ver. Ahora mismo tenemos esta, nuevo parque de asistencia. Ojo que va a ser mojado. Hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos tres etapas, que son 29 y son unos 29-35 kilómetros. Y luego aquí tenemos... Vale, esto es más corto. Entonces dejamos los neumáticos, luego, ahora no lo vamos a cambiar. Después vamos a coger estas dos etapas y los vamos a hacer con el blando. Vamos a hacer esta con el que llevamos, que está gastado, pero ponía que estaba en medio. No deberíamos de tener problemas, además va a llover. Y luego tenemos tres en medio y dos en blando, ¿vale? Ese es el plan. No me has cambiado, ¿no? Vale. No. Hemos hecho la prueba de comprobación que nos da un neumático del que usemos en esas primeras etapas. Que yo pensaba que igual nos permitía cambiar, pero no. Tienes que ir con el neumático que vais a empezar. Tienes que ir con él porque si no te quitan el neumático que has conseguido. 5. Entonces últimamente estoy empezando siempre con el medio, hasta lo que aguante. Ya, hacia derecha 2, mediana, 60. Izquierda 1, larga, pasa, cruce, hacia derecha 4, muy larga. No me derrapes, cabrón. Vamos. 120. Horquilla abierta, izquierda tarde. Hacia derecha 4, mediana. 50, derecha 5, hacia izquierda 2 tarde, por dentro 40, derecha 4 tarde, mediana, levanta 50. ¿Cómo es el que te cueste tanto derrapar ahora? Izquierda 6, larga, hacia derecha 2, mediana 30, a derecha levanta 50. Izquierda 2 tarde, por dentro 30, derecha 4 pronto. Tarde he sido cuando he girado yo.
hacia derecha, levanta, 60. Rasante, para izquierda 6 ya, 40. Rasante, 50. Cuidado, derecha no. 6, mediana se cierra. Jaja, irrecuperable. Tarde he girado yo. Ahora tenemos la parte por la cual nos caemos, la tenemos a la derecha. Tener cuidado, vamos a tener que tener cuidado con eso. Reiniciamos. Estamos en la etapa 4 y solamente tenemos un reinicio. Yo creo que no terminamos, ¿eh? Vamos a tener que palmar 500.000. A no ser que, igual si me retiro. Y sigue sin irse, es que ¡ah! 120. Se me va más en las rápidas que en las lentas. Izquierda tarde. Hacia derecha 4, mediana. 50, derecha 5. Hacia izquierda 2 tarde, por dentro 40. Derecha 4 tarde, mediana, levanta 50. Izquierda 6, larga. Hacia derecha 2, mediana 30. A derecha levanta 50. Izquierda 2 tarde, por dentro 30, derecha 4 pronto. Hacia derecha levanta 60. Rasante, para izquierda 6 ya, 40. Rasante, 50. Cuidado, derecha 6, mediana. Qué miedo le tengo ahí. Hacia izquierda 5, 170. No te más abierto. Me está fastidiando un poquito eso, ¿eh? El plan de dejar que deslice. Voy a cojo la mitad de las curvas porque se me está yendo para afuera. Y cuando espero que lo haga, no lo hace. 50. Cuidado, derecha 2, mediana, se abre, para puente. Para derecha levanta, muy larga. Vuelve. 80. Izquierda 6, 110. Derecha 5, larga, 30. Izquierda 6, se cierra. Para derecha 4, se abre, 40. Izquierda 2, se abre, 60. Se me fue. ¿Lo ves? Ahí se me está abriendo constantemente. Izquierda 4. Se me va, se me va, se me va. ¿En serio? Hacia izquierda 6, larga. 60. Me está fallando el plan y no estoy sabiendo adaptarme. A izquierda levanta corta. 60. Vuelve. Mira. O sea, es un no sé qué está pasando ahí. No sé girar a la derecha o no sé girar a la izquierda, es alucinante. 60. Pero me está fallando un poquito eso, el cálculo. Cuando quiero que se vaya, no se está yendo. Cuando quiero que se mantenga, se está yendo. Y luego de repente te coge y te agarra 60. Muchísimo. Y es lo que he comentado antes, que de repente no esperas la aceleración que te encuentras. Izquierda 2, mediana. Hacia derecha 3, cuidado. Para puente, 180. O de 38 segundos. Izquierda 5, se cierra con rasante, levanta. Hacia izquierda 6, hacia derecha 4, con puente, 50. Derecha 4 corta, para izquierda 2 corta. Sí, lo que más me jode 3, no cortar. Son los daños, no, no el tiempo. 30, derecha 3, no cortar. 80. Izquierda 6 tarde, por fuera. 30, corta. Izquierda 5, derecha 5, 40. Derecha 5, muy larga. ¡Wow! 40. He visto el bloque y he dicho, esto no es el Forza. Aquí no va a poder esquivar eso. Pues nada, sería el último reinicio. A partir de ahí ya tocaría vérselas. O sea... No, a ver. Te he dicho reiniciar. Sí.
con derecha 2. Bueno, 60, última, 60. Última bala. Se me está haciendo muy cuesta arriba el grupo B, ¿eh? 5, digo, 4, el grupo B de tracción 4, que estuvimos haciendo el del Delta 1, y era más fácil. Hacia derecha 2, mediana 60. Izquierda 1, larga, pasa, cruce, hacia derecha. También igual íbamos más despacio, o no aceleraba tanto. 120. Horquilla abierta, izquierda tarde. Derecha 4, en serio, otra vez me encontró una aceleración que no me esperaba. 50, derecha 5. Vamos. Hacia izquierda 2 tarde, por dentro 40. Derecha 4 tarde, mediana, levanta 50. Izquierda 6, larga. Hacia derecha 2, mediana 30. A derecha levanta 50. Izquierda 2 tarde, por dentro 30, joder, en serio. No. Uf. Restablece. No me encuentro con este coche. Hacia derecha, levanta, 60. Pero nada. Para izquierda, 6 ya, 40. No estoy aprendiendo nada con él. Cuidado, derecha 6, mediana se cierra. Sí, casi sí. No, a ver, lo bonito es tener esperanza. Pero la verdad es que es un... Lo he comentado antes, es una de... Cuando crees que lo tienes, te sorprende con algo que no te esperas. Es muy muy difícil el grupo B. Habría que entrenar mucho con él. Es que hemos estado con los World Rally Challenge, bueno, los WRC de este año. Estamos en ahora mismo con la Junior y el Rally 4. Hemos probado, en los momentos hemos llevado coches. Bueno, el 037, por ejemplo, que es un grupo B, pero de la época de los traseros. El 037 compitió con el 4 y le ganó un mundial. Fue el único capaz, el único no trasera que ganó a un total. O sea, el único no total que ganó a los tracciones totales cuando salieron en aquella época. Y ya digo, también es verdad que iba con mucho más precaución. Y se nota ese agarre que tiene delante, esa tracción que tiene delante, porque a veces te pega esos bimbazos, esos ataques. Y el otro era como más... Notaba mucho que tenía que empujar y a veces las ruedas delanteras no las llevabas, las tenías que guiar muy bien, no te empujaban, no tiraban de ti, no tenías estos reprises. Y ahora mismo aquí esos reprises a veces me pillan con el culo torcido, o sea, o con el culo al aire. Me dejan con el culo torcido porque dejan porque me encuentran con el culo al aire. Es una buena manera de describirlo. Rasante pequeña, 50, cuidado, derecha 4, larga se cierra, para puente, 40. Izquierda 3, por dentro. Otra vez la misma, bueno, un poco mejor. Hacia derecha 5, muy larga. 60. Izquierda 2, mediana, hacia derecha 3, cuidado, para puente, 180. No, vale. ¿Qué? Eso que puso, está... Es un runner ahí, a tope, atrás. Izquierda 5, se cierra con rasante, levanta. Hacia izquierda 6, hacia derecha 4, con puente, 50. Derecha 4, corta. No entra el coche, o sea, hacia derecha 3, no cortar. Juraría que la rueda izquierda la tenemos a la virulé. 4, 30, derecha 3, no cortar, 80. Izquierda 6, tarde, por fuera, 30, corta. Izquierda, no me esperaba yo algo 5, tan 30, complicado el grupo B, ¿eh? 5, muy larga. 40. Izquierda 4, corta. Hacia izquierda 6, cuidado, hacia derecha 5, corta. Con puente, para izquierda levanta, hacia derecha 5, 40. Hacia izquierda 3, tarde, se abre, para izquierda 5, pasa, cruce, 30. Rasante larga, 120, para meta. Yo creo que los mecánicos me van a decir que no me dejan salir en la próxima etapa porque para darles más trabajo... 39,3. Madre del amor hermoso. Mal, otra vez el 33. ¡Hombre, mira, qué casualidad!
Vamos a ver cuánto hemos perdido con respecto a los que son. No, no, esto es la prueba, ¿no? ¿11 minutos? O sea, ¿nos han metido 11 minutos? ¿Tanto nos han sancionado? Si nos han metido 11 minutos, le pueden dar mucho por el saco a la prueba, ¿eh? No, espérate. Que lo que quiero es... ¿11 minutos? O sea, nos ha metido una sanción guapísima. Me lo pienso. Abandono la prueba. Abandono la prueba. No, 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 no. O sea, no tenemos ninguna opción y encima hay un riesgo de palmar 500.000 que flipas. Prefiero que reparen el coche. Nos retiramos. Es una prueba VIP. Teníamos que conseguir, no me acuerdo qué, para hostia, las pruebas de benefactor. Las pruebas de ganar confianza con el benefactor se nos están dando mal, no lo siguiente. Porque creo que la otra era la del 309 que estampamos. O sea, llevamos una racha con las pruebas estas que flipáis. Te traigo buenas noticias. No creo. En las últimas semanas has hecho una gestión excelente de la contabilidad. Hoy estamos cumpliendo los objetivos de caja de Max. Buen trabajo, sigue así. Sí, sí, no, está claro que para un piloto de rally lo mejor es tener una buena gestión económica del equipo. A ver, es importante, pero... Ahí, ahí. Lo llevamos todo muy bien. Estamos por debajo de los presupuestos. Creo que ya no hace falta que os comente a todos los que habéis llegado que sé que Saxo pues no creo que le esté dando mucho al modo carrera. Igual me equivoco. O igual lo está dando en secreto y no nos lo dice. Pero el tema de benefactor, pues eso. Al final, en la siguiente prueba que tendríamos que hacer es la Junior. La última de la Junior. Esto se nos alargaría mucho, creo yo. Sí, se nos alarga mucho porque los rallies al final 9 etapas son hora y media. Entonces eso lo vamos a dejar para mañana, para el próximo capítulo. Y lo que vamos a hacer es seguir con los momentos que son bastante divertidos y que los estábamos intentando conseguir todos en oro. Que aquí es donde he comentado que creo que es la última que han puesto, que es de esta semana, esta de aquí, que yo sé que a Saxo le va a encantar. Con el BMW M3 L30 Monte Carlo, en invierno, bajada. Y una etapa muy chula, con hielo al principio y no tanto al final. Vale, ¿por dónde lo dejamos? Tenemos algunas en plata, pero vamos a ir aquí. Al Rally de Estonia con el Forfi de Rally 3. Nos pone de quedar por encima de un puesto. Así que en un principio difícil no será. ¿Vale? Yo cuando pensaba que había pruebas VIP, yo pensaba que las pruebas VIP eran parecidas a estas. Que prácticamente es una etapa y ya está. Y eso es una prueba VIP. Te pueden poner una etapa de 25 kilómetros si quieren, pero que sea una especie de momento, ¿no? Nos ponen ya como recomendado super blando. Es una etapa corta con 82% de gravilla y un 18% de tierra. Vamos con un Forfi que no es, tiene pinta de ser excesivamente potente, pero bueno, a ver, estoy convencido de que muchos de nosotros, si pillamos un coche de estos, nos matamos. Pero pese a que no sea potente, pero vale, salimos segundos. Ya digo, ahora tenemos que superar un tiempo y ya está, ¿vale? Tenemos que superar al líder de la clase. Si lo hacemos mejor que ellos, si conseguimos ese primer puesto, conseguimos el oro, que es nuestro objetivo. ¿Qué diferencia? ¿Que no llega a la curva? Se me va a hacer raro, ¿eh? Has avisado un poco tarde, ¿no crees? Oh. Eso que va lento. Rasante larga, para derecha levanta, levanta, 100. Rasante pequeña, 30, giro a izquierda 1, entorno a bala. 70. Rasante 80. Este Rally 3 es tracción delantera solo. Larga. Estoy notando como muy dependiente del eje delantero. 70. Izquierda 5. Se ha metido un bicho. Rasante 370.
derecha levanta con rasante 80. Derecha 6, levanta 110. Joder. Giro a escuadra derecha. Sí, me iba a decir, ojo, cuidado con los que son delantera. Ah, mierda, que es lo de la bala. 30, rasante 120. Porque como se empiezan a perder de atrás, son muy peligrosos también, ¿eh? Izquierda, entorno a bala. 150, se estrecha. Aunque no tengo claro, si tiene tracción total, dadme un segundito. Estoy viendo el bicho y me va a molestar. Que tienen, está con la ventana abierta. Y digo, joder, en invierno, por ese fondo. Sí, hace un fresco de cojones, pero se está mejor con la ventana abierta que con la ventana cerrada. 6 con rasante, 60. Rasante. Y hay una especie de plaga de unos bichos verdes, como chinches. No, las chinches son de la cama. Son unos bichos raros verdes. Aunque a mí me suena de cuando era pequeño, pero... ¡Ah! ¡Vamos! A izquierda levanta con rasante, para derecha levanta 120. Cuidado, izquierda 6 con rasante, se cierra 5, 100. Derecha 3 corta, 100. ¡Hostia! Izquierda 6. La diferencia es enorme con respecto a lo que hemos estado llevando hasta ahora. 6 con rasante, no cortar. 50. A derecha levanta con rasante. Aunque también la puedes cagar. Hacia rasante, 50. Bastante. Pero bueno, viendo el tiempo del líder de la clase, no sé qué tipo de desafío es este. Me parece que tienen un problema con a la hora de gestionar la dificultad. Por dentro, 120. Derecha 6, se abre. Algún día tengo que probar, y llevo tiempo diciendo que lo tengo que hacer, porque cuando estuve haciendo el tutorial de los rallies de los clásicos, estos que son de regularidad, creo que es el término que utilizan aquí, que son los rallies de regularidad, que tienes que ir a un tiempo y tienes que cuadrar tu segundo con el del tiempo marcado. Si no, penalizas, ¿no? Te quitan puntos o no sumas puntos o no sumas tantos puntos. Izquierda 6 con rasante. Y al final no hemos probado. Ya estamos el bote. Esto me pasa por no haber hecho reglajes y haber subido un poco. Bueno, subido y ablandado un poquito la suspensión para los baches. Que el conocimiento que tengo yo de eso es escueto, o sea, escaso. Reglaje para asfalto puedo dominarlo, pero sobre esto. Hace años sí que parecía comprender un poco mejor cómo se tenía que poner el coche para determinadas cosas. Utilizo esa misma lógica, igual ahora. Yo creo que la conducción debería de ser la misma, ¿no? Si hay mucho bache y mucho cambio de rasante, hay que levantar un poquito la suspensión y... Ahí hay un dilema con el... Muy buena, Choco. Ahí hay un dilema con el hacer que la suspensión, al ser más elevada, tenga cierto... sea un poquito más blanda, pero... Claro, antes los ajustes eran mucho más sencillos. Eran suspensión blanda o dura, y ya está. Ahora que si rebote, bache rápido, bache lento... Y si habéis atendido alguna vez a la descripción que os pone, yo todavía estoy asimilando una de las descripciones que pone. ¿Qué pasa, Choco? ¿Qué te cuentas? Para rasante, 60. Izquierda 3 corta, 170. ¡Hostias! Derecha 5 corta. Viendo a los dos paquetes. Está el balón por ahí. Pero balón no estaba. No estaba con el Racing, no estaba con el Red Dead. Con los caballos, dice. Está con el Red Dead. Está con el Red Dead Online. Para meta, 100, paramos. Yo llevo otros caballos. Te has perdido el momento Kimi Raikkonen porque era una de... Lo estoy haciendo súper mal en el rally, o sea, una de... Madre mía. He tenido el momento de Kimi... ¿Qué? ¿Me está provocando? Toma por culo. Paró con los caballos y nosotros también. Nosotros con las burras. Nada, este desafío de Chichinabo, ¿vale? O sea, no es difícil. Estamos en 1600. No sé si la gente utiliza mucho esto. O sea, si hace este tipo de... Estamos con el mando en global.
En amigos, a ver si está. Lo que pasa es que no habrá jugado con el mando. No lo ha hecho nadie, ¿no ves? Nadie se atreve con los momentos ya de Vans. A ver, este no era precisamente nada del otro jueves, pero hay algunos que son muy chulos. A ver si enganchamos a alguno de los que nos queda por hacer, porque por ejemplo había uno con el Citroën Sahara en Mónaco, Monte Carlo. Este está muy guapo, lo hicimos el domingo. Tenemos aquí el de década. Este es con el Puma, con el i30, o sea, el i20, el Yaris. Nos toca. Nos queda alguno con clásico. Bueno, esto es. No es clásico. ¡Hombre! Inspiración años 60. Joder, ¿qué? Oye, ¿qué les ha pasado con los de Codemasters con Monte Carlo, tío? Tienen una obsesión. Otra vez. El de Japón, ¿eh? El de Japón, este ha tenido que ser cachondo. Porque, madre mía, la que se lió. Supongo que serán. Pone real, inspiración. Supongo que esto será porque. Que fue la semana pasada, ¿no? Que estuvo el rally en Japón. Pues igual nos podemos tener una de estas. Pero con el Hyundai, venga, va. El Hyundai era el de Lapi, ¿no? ¿Dónde estaba? Mierda. Fijo que Choco lo sabe. ¿Sordo está en Toyota o está en Hyundai? Igual no sale, ¿eh? Me sonaba que estaba en Hyundai. Denis Sordo. Ahora está en Ford. Ya verás tú. La gracia. Hemos dicho que nos toca este. Que es una etapa. Termina en 3 semanas, 0 días. O sea, en 3 semanas todo esto tengo que tenerlo hecho para tener todo el pase de rally o lo que sea de esta mierda. ¿Dónde estamos aquí? Vamos con el Puma. Que esto es, pues bueno, que he comentado, con los coches nuevos, lo he venido diciendo, yo creo que cada vez que he tenido que coger uno, no me atraen los nuevos coches de rally, no los acabo de entender del todo. En el caso específico del Ford Puma, no entiendo el modelo nuevo. Y ya está, con lo bonito que era el viejo, ¿eh? Con lo bonito que era el viejo, y además también en rallies. Vale, tenemos un largo, hostias, México. Pasé 8 kilómetros, a mí ahí me culebrea mucho. Bueno, México. Alguno dirá, viva México, cabrones, pero para los rallies no, ¿eh? No me. Es muy jodido. Hicimos uno de México. ¿Con el Toyota? Empieza con escuadra derecha, 40, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 30, hacia giro, escuadra derecha, corta, 40, con puente, escuadra izquierda, para derecha, 1, 40. Derecha 5, corta, 80. No se ve, derecha 3, hacia rasante, 130. Corta, izquierda 4, derecha 4, con agua, para izquierda levanta. Hostia, la ve. El agua esta, vale. Rasante, 50. Joder. A derecha levanta, para izquierda con rasante, para derecha 5, hacia izquierda 4, para derecha 4, corta, 40. Horquilla izquierda. 50. Joder, vaya. Derrapa, no pivotes. Levanta, larga, para derecha 3, corta, 30. Derecha 5, para izquierda 4, se cierra. Hacia escuadra izquierda tarde. 30, derecha con rasante. Hacia derecha 4, se cierra. Para izquierda 3, se abre. 50, rasante. Hacia derecha 3, corta. Hacia derecha 3 con rasante. 50. No se ve, escuadra izquierda. Hacia horquilla derecha. Hacia horquilla izquierda tarde. Para horquilla derecha. Hacia izquierda. No, ahí no me. Se cierra, levanta. No me ha salido ahí lo que quería hacer. Quería tirar el volante y fuera. Hacer una sacudida escandinava de girar de izquierda, plas, pasar derecha y que el coche pivote. No me lo ha hecho. Me lo ha hecho tarde, digamos así. Se abre.
Mierda. 60. Derecha 6 con rasante. Levanta. 80. Giro a horquilla derecha. 60. Izquierda 3, se abre, 30, tarde, izquierda 2, corta, para derecha 4, 50. Derecha 4, se cierra con rasante, 60. Izquierda 3, corta, para rasante, levanta, para derecha levanta. Hacia izquierda 3, tarde, con rasante, para derecha 4, se abre y se cierra. Para giro a escuadra izquierda, hacia piedras, para rasante, 70. Levanta, izquierda 6, 50, giro a derecha 1, para tierra, 40, izquierda... Frenate, que te estoy viendo. 20. Izquierda 2, corta, hacia derecha 3, mediana, 50. Levanta, rasante, para giro a escuadra derecha, hacia piedras, 90. Que son casas. Corta, derecha 3, izquierda 3, por cruce, hacia izquierda 6, 50, derecha 3, corta, 90. Izquierda 6 con rasante. Ya me lo llama piedras a unas chozas o qué. Izquierda 3, corta, 60. Derecha 3 con rasante, mediana se cierra, hacia izquierda 6, 60. Giro a escuadra izquierda, se abre, para rasante, 40, bajada. Ya le doy, ¿eh? Izquierda 3, corta, para derecha 5. Avisa que hay... Para izquierda 2. Canalón, cabrón. Hacia derecha 4, corta, para izquierda 4, se abre. Se cierra escuadra, mediana, por dentro, hacia escuadra derecha. Para derecha 1, corta, no cortar. No te ve. Para izquierda 3, corta, 60. Caigas. Sinuoso, para izquierda 1, hacia izquierda 6 con rasante, levanta. Ay, 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 qué asco le tengo al rally. Le tengo mucho asco a este rally. Esta zona donde está el... 30. Donde está el bordillito ese, tío, es uff. A ver. Tiene cosas buenas el mando y tiene cosas malas, pero... Es que este juego se siente mucho mejor que los anteriores, tío. Es que... Se lleva. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que se ve que no me arriesgo con el mando, sobre todo. A ver, que me centre. Las zonas rápidas con rasantes, curvas rápidas y tal, voy siempre muy acojonado. No se tira de freno de mano ahí porque pegas con la casa. Bueno, a ver, nos centramos. Cosa que no me gusta de estos coches es que nunca me pillo. Además es que estos, los nuevos, hay que tirar mucho de freno de pie. O sea, y no es a lo que estoy acostumbrado en los rally. Normalmente dejo freno poco. Y freno poco y dejo correr mucho el coche. Eso, bueno, también en Forza, me pasa en Forza y demás. Freno lo justo, no pego frenazos, no estoy acostumbrado. Y para estos coches veis que está lo del impulso. Me cago en la puta, mierda. No quería el impulso ahí. Rasante, 50. Derecha 4 se cierra mucho. Hacia piedras, 70. Izquierda con rasante, 150. Y luego está este problema. Cuando contravolanteas, es un desastre, no tienes precisión. A derecha levanta. Para salto. Hacia izquierda levanta, cuidado. Para derecha levanta, con bache, frena. Hacia izquierda con salto grande. Hacia izquierda levanta, 150. Levanta, a izquierda levanta, hacia rasante. Para giro a horquilla derecha, se cierra. No, 40, se un poquito más. No me derrapes, que está mal. No, no tenemos prisa. Larga, 70. Cuidado, rasante. Hacia izquierda 1 ya, 30. Rasante. Para derecha 1. Venga, hombre, pero derrapa un poco. Izquierda levanta. Hacia escuadra derecha tarde, 30. Izquierda 6 con rasante, mediana. Lo malo es que tengo que cuadrarlo mucho. Tarde, se cierra por cruce para rasante, 40.
cuidado, derecha. Ya te expliqué que tú con el volante de fórmula lo estás muy limitado a... No se ha visto. Estás muy limitado. Los rallies necesitan volante aro completo. Izquierda 5 con rasante, hacia derecha 4, 50. Derecha 5 corta, por cruce, 60. Aro completo y un par de huevos. Y ya te los corté. Vale, un tiempo de 7 minutos. 4,5. Por eso yo no me puedo con el volante, tengo. Aparcado. No me pongo por el volante en parte por eso, No me pongo por el volante porque el trabajo que hay que hacer y además, como no tengo un asiento que sea totalmente. Yo ahora estoy para, no sé, para un simulador de berlingos, ¿sabes? Para ser cierto, o sea, para ser sinceros, yo estoy para un simulador de berlingos con el tipo de cockpit que tengo, ¿no? Que en el fondo es un wheel stand de palo y una silla con ruedas. Termina 5 segundos o más. Ah, que encima teníamos que sacarle un tiempo. Vale, vale. A ver, estas, por ejemplo, estas que hay que sacarles un tiempo, sí que tienen un poquito más de intríngulis, ¿no? Un poquito más de miga, porque como te pongas en plan kamikaze, ya digo que es un juego muy bueno, pero también es muy cruel. En muchas ocasiones el juego te da la sensación de que lo tienes controlado, de que vas bien, lo que nos ha pasado con el Audi 4. Ah, va, va, lo estoy pillando, y de repente empieza a irte mal, y es que no lo estabas pillando. Era un tramo fácil. Que sí, que podías ir pillando el coche en ese tramo, pero en el momento que ha cambiado un poquito, bien el desgaste, bien el terreno por la lluvia, bien el lo que sea, nos hemos dado cuenta de que no lo estábamos dominando, de que estábamos aprovechando en un tramo que no sea favorable para darle bien, para una IA que, bueno, que si lo haces bien y vas fiable... Normalmente lo hace más rápido. Si pusiera la IA al 100 en vez de al... No, ahora lo tengo al 90. Estoy por subirlo un poco. Pero la verdad es que luego por temas de fiabilidad del coche y tal, esta IA parecía que era buena a medio largo plazo. O sea, en un rally largo, aquí como es solamente una etapa, pues bueno, sacas todo el provecho del coche y ala, y ahí es donde he hecho la escandinava. Que sí, me he ido a Escandinavia. Literalmente. Y una de las pruebas que más he disfrutado ha sido la del... ¿Dónde está? La del Lancia Delta. Bueno, esta también está muy bien. La del Abarth, la del 131, está muy bien. Coches trasera que vas con mucho cuidado, pero vas el coche desliza, tiene la naturaleza de ir deslizando y lo hace de lujo. Pero tienes que tener mucho cuidado con él. Vamos a ir al infierno. Vamos a probar la prueba. Vamos a hacer la prueba esta. Consigue, supera posición décima. No, realmente tenemos que conseguir la primera. Es una etapa, año 60. Y un 10% de daño máximo. Otras veces es un 25. No me he fijado en si estamos en invierno. Si estamos en invierno, bueno, eso, cuando ponga los neumáticos, hacemos caso de lo que los ponga como recomendado. Sí, invierno. Invierno. Mónaco, invierno, hielo. Chachi divertido. Neumáticos, invierno. Vale. ¿Va a ser el ascenso o la bajada? No sé, el otro día era bajada. Con el E30 era bajada. Vamos allá. Vamos a ir con el Alpine, el bonito, el bueno, el de toda la vida, cuando la gente todavía apreciaba Alpine. Derecha 4, izquierda 5, buena suerte. 5, 4. Si están viendo los 60, 3, ¿por qué aparece de Toyota Racing? 1, ya. Derecha 4. ¿Te decides a cambiar? Llevo automáticas 5, también, 5, 30, horquilla derecha. No, es bajada, es bajada, es bajada, es bajada. 30. Izquierda 3, por dentro. Hacia derecha 3. ¿Qué cambios más raros tiene este coche? Izquierda 3, muy larga, 30. Derecha 4, corta. Para izquierda 5, derecha 5. Hacia izquierda 5, corta, 80. Izquierda 3.
Uy, eso que pilla. No me jodas, placas de hielo, pero sí. ¿Y lo que había hasta ahora qué era? Para izquierda levanta. Broma. Hacia derecha 4, mediana 50. Izquierda 4, por dentro. Para derecha 4, corta. Hacia izquierda 2. Hacia derecha 4, mediana se cierra. Hacia izquierda 6, 40. Izquierda, no le pillo el punto a este coche. Para derecha 1, corta. Gira mucho, ¿no? Izquierda levanta. Para derecha 4, 50. Y luego se va. Horquilla izquierda tarde. 60. O está seco. Izquierda 5 corta. 80. Derecha 6 se cierra mucho. Levanta. 90. Horquilla derecha. Hacia izquierda 5. 90. Ya seco. Rasante. 40. Esas indicaciones no las dice muy bien, ¿eh? Izquierda 4. Mediana. 180. Derecha 5 corta, 80. Derecha 3 corta, 240. Cuidado, derecha 6, se cierra. Hacia izquierda levanta, 300. Levanta, derecha 1, mediana. Levanta, hacia dice. Izquierda levanta. Se da frena. Se cierra 2, larga, 90. A ver, que el coche es lento, pero hacer una curva de 1 levantando, cinco, no, ¿eh? No cortar, hacia derecha 5, por dentro, 120. Tiene una dirección como cierra muy corta, reactiva. Derecha 4, corta, 80. Derecha 5, corta, 90. Izquierda 6, por dentro. Hacia derecha con rasante, 70, rasante, para izquierda levanta, no cortar, hacia derecha 6 corta, 100. Palo. Tiene una dirección muy reactiva, tocas y plas, enseguida mete el morro. Me está volviendo loco. Vale, es asfalto, pero... Este coche es trasera. Empieza con derecha. Es como que tira de delante muchísimo. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Derecha 4. Ah, vale, ya sé por qué mete segunda y luego mete primera. Porque está patinando. 30. Izquierda 3, por dentro. Hacia derecha 3. Este tiene, además tiene, me recuerdo, tiene el motor súper atrás, no es trasero. Propiamente creo que no se llama, no es trasero porque está sobre el eje, no está detrás del eje. Derecha 4 corta. Pero normalmente los coches que tienen motor tan atrás suelen subvirar. Izquierda 3. Y este tiene la dirección muy reactiva, tocas y enseguida mete el morro. Incluso contravolanteando. Hacia derecha 4, mediana 50. Izquierda 4 por dentro. Para derecha 4 corta, hacia izquierda 2. Hacia derecha 4, mediana se cierra. Hacia izquierda 6, 40. Creo que aquí ya no hay hielo, 3, se cierra, para derecha 1 corta, hacia izquierda levanta, para derecha 4, 50. Horquilla izquierda tarde. 60. Aquí ya no hay hielo. No lo dice. Ahora dice placas de hielo, pero ya no las hay. Yo creo que es el aviso para arriba. Que lo dice cuesta abajo. Hacia izquierda 5, 90. Ya seco. No, ya, hace un rato. Rasante, 40. Izquierda 4, mediana, 180. Qué malo es tocar hierba. Buah. Objetivo de secundario no he conseguido, vale. Qué malo es tocar. Muy buenas, David. Qué malo es tocar hierba con este coche. Si tocamos hierba por ir... Ahí hemos cometido el error nosotros. Hemos hecho una trazada bonita, fuera, dentro, fuera y tal. Izquierda 5, buena suerte. Pero no hemos hecho... Yo también piso el freno de mano y luego lo suelto. Y luego acelero. La dislexia. Empieza con derecha 4. La pena de estar acostumbrado a que haya un piano a salir de una curva, ¿verdad? 4, o sea, tocas un poquito 3, el piano, te colocas, ¿verdad? 2, 1,
Ha molido. No. Hacia izquierda 5, levanta. 30. Ha molido. Puntilla derecha. Ha molido Freezer. 30. Nah, es trasera, porque le he dado gas y el morro le ha dado igual. Es trasera, sí. Pues para ser trasera, de delante agarra de puta madre. Agarra muy bien, o sea. Derecha 4, corta. Para izquierda 5. Derecha 5. Agarra muy bien, me refiero a. A que no tiene ese efecto de como si levanta el morro por la aceleración, pierde tracción en el eje directriz, todo lo contrario. Placas de hielo hacia derecha 5, se cierra. Para izquierda levanta, hacia derecha 4, mediana 50. Tío, tengo que tener cuidado con el daño, claro. Hostias, yo voy pegándomela ahí de la manera más tonta. Hacia izquierda 2, hacia derecha 4, mediana se cierra. Hacia izquierda 6, 40, izquierda 3, se cierra, para derecha 1, corta, hacia izquierda levanta, para derecha 4, 50, horquilla izquierda tarde, 60, izquierda 5, corta, 80. No hace falta que apure porque sé que en algún momento voy a superar a al rival. Hacia izquierda 5, 90. Ya seco. Rasante, 40. Izquierda, 4. Mediana, 180. Y además que yo suelo ser de frenas y intento salir por el interior como estuviese haciendo el lacito siempre. 240. Eso es más por el propio rally, de que metes el morro y luego empiezas a acelerar. Hacia izquierda, levanta, 300. Levanta, derecha 1, mediana. Hacia izquierda levanta. Levanta no, y luego no me ha frenado. Creo que he hecho mal porque he frenado cuando he pillado el resalto. Justo he frenado arriba, ha bloqueado y luego ya. No ha tardado en saltar el sonido de que estaba bloqueando. Y no he notado nada. 5, 4, 3, 2. O igual estaba. Si os descuidas, estaba en el aire. Y frenar en el aire es tontería. Hacia izquierda 5, levanta. 30, horquilla derecha. 30. Izquierda 3, por dentro. Hacia derecha 3. Hacia izquierda 3, muy larga. 30. Derecha 4, corta. No me cambies ahí. Para izquierda 5, derecha 5. Hacia izquierda 5, corta. 80. Me la vuelves a hacer, perro. Placas de hielo hacia derecha 5, se cierra. Para izquierda levanta, hacia derecha 4. Aquí ya no hay hielo. Mediana 50. Bueno. Izquierda 4. No hay hielo, digo. Para derecha 4, corta. Hacia izquierda 2, hacia derecha 4, mediana se cierra. Hacia izquierda 6, 40, izquierda 3, se cierra, para derecha 1, corta, hacia izquierda levanta, para derecha 4, 50, horquilla izquierda tarde, 60, izquierda 5, corta, 80, derecha 6, se cierra mucho, levanta, 90, horquilla derecha. ¿Cómo se mueve? Hacia izquierda 5, 90. Ya seco. Rasante, 40. Izquierda, 4. Mediana, 180. Derecha, 5, corta, 80. Derecha, 3, corta, 240. Cuidado, derecha, 6, se cierra. Hacia izquierda, levanta, 300. Es casi más peligroso que lo de la isla de Man, macho. Levanta, derecha 1, mediana. Hacia izquierda, levanta. Ha metido el morro muchísimo ahí. Se cierra 2, larga, 90. Cuidado con los
No, no, sí. Vea, le estábamos dando ventaja, ¿eh? Nos ha pillado el líder. Venga, va. Hacia derecha 5, por dentro, 120. Le habíamos sacado ventaja. Frena, izquierda con rasante, para derecha 4, corta, 80. Derecha 5, corta, 90. A ver. Me he liado. Porque ha dicho rasante izquierda y derecha 5 corta. Pensaba que había un poco más de margen entre una cosa. Porque como ha hecho la pausa. Oye, al final no acabamos. El desafío de esta prueba. El desafío de esta prueba, evidentemente, es el daño. Izquierda 3, por dentro. Porque el superar en tiempo la IA ya veis que no es difícil. Hacia izquierda 3, muy larga, 30. Derecha 4, corta. Para izquierda 5, derecha 5. Hacia izquierda 5, corta, 80. Izquierda 3. Placas de hielo, hacia derecha 5, se cierra. Para izquierda levanta, hacia derecha 4, mediana 50. Izquierda 4, por dentro, para derecha 4, corta, hacia izquierda 2, hacia derecha 4, mediana se cierra. Hacia izquierda 6, 40, izquierda 3, se cierra, para derecha 1, corta, hacia izquierda levanta, para derecha 4, 50. Horquilla izquierda tarde. 60. Izquierda 5 corta. 80. Necesitamos paciencia, sí, David. Derecha 6 se cierra. En esta. 90. Horquilla derecha. No, hoy hemos tenido día de. Después de unos cuantos capítulos así, plan. Ah, nos está saliendo las cosas guay. Ya seco. Es un poco desastre, bueno. Bastante desastre. Aunque hemos hecho alguna cosa bien. Izquierda 4. Mediana. 180. Hoy nos ha vuelto a recordar este juego que es una cuestión de templanza. Derecha 5 corta, 80. Derecha 3 corta, 240. Cuidado, derecha 6. Es decir, empezar a pensar que es como si tuviéramos que pensar que si nos la pegamos nos hace daño de verdad. Entonces vas con una cautela. Yo cuando me meto en alguna carretera de estas características y no la conozco y me quiero dar, le quiero dar un poquito de alegría o le quiero conducir así un poco, pues cuando fui hacia la zona de Barcelona desde por la carretera de Huesca, por la zona de izquierda 5, no cortar, hacia derecha 5, por dentro 120. Hostias. De Puente la Reina. Frena, izquierda y como se ayerre. Derecha 4 corta, 80. Es una carretera preciosa. Izquierda 6 por dentro. Pero vas como. Hostias, no te pases. Derecha con rasante, 70. Rasante. Para izquierda levanta, no cortar. Hacia derecha 6 corta, 100. A izquierda levanta con rasante. Porque es lo que digo, estos cambios de rasante y curvas rápidas esconden muchas veces. Mediana. Hacia rasante, 40. Trampas. Antes los camiones no estaban hechos para ser seguros, sino para comunicar las cosas y ya está, ¿no? Levanta, 120. Izquierda 3, en cruce, 30. Derecha 5, 210. Buscaban la mejor ruta. Claro, encima es eso. Yo soy más de circuito. A ver, esto me gusta porque tiene ese punto de desafío. Pero, hostias, yo sé, solamente pensar que hay gente que hace esto a tope, no me refiero al videojuego. Derecha 3, no se ve, hacia izquierda 6. Control, control, control. Bueno, ni tan mal. Mejor que hostiarse ya es. Recordad que lo que peor tenemos ahora mismo no es el líder de la clase que está ahí a tomar por saco, sino el que no podemos hacer un 10% de daño. Y siempre lo he dicho, a mayor velocidad, joder, es que tocas el freno y se va de lado. A izquierda levanta, a derecha levanta,
hacia izquierda, levanta, levanta, 70, izquierda 6, hacia derecha 5, corta, 70, derecha 6, se cierra mucho, 30, a izquierda, levanta, 100, izquierda 6, 70, izquierda 5, por fuera, 60. Señala. Vale. He metido giro ahí, que no me lo creo ni yo. Lo que digo, cuanto más rápido vas, al mínimo problema que tienes, y se mueve mucho de atrás en frenada este coche. Claro, en un volante lo puedes llegar a notar. ¿Cómo que bache? Ay, Dios, el Baden. Con el volante es posible que puedas notar que el volante te tira hacia un lado, y aquí no. Aquí lo tienes que ver. Y ya digo que en muchos ámbitos el mando tiene una ventaja, que es, puede ser la inmediatez del giro. Pero tiene como problema la falta de comunicación de lo que realmente está pasando en las ruedas, ¿no? A ver, no me quiero excusar con eso. Estoy jugando con el mando por no poner el volante, que me resultaría todavía más complicado, porque en rallies no es fácil conducir con un volante. No es nada fácil conducir con un volante. Bueno, lo importante, no hemos hosteado el coche y hemos conseguido ganar. Le digo que al final hemos relajado mucho. Yo creo que si tuviese un poquito más de estabilidad el coche, hubiéramos ido con un poquito más de confianza y podríamos haber hecho un poco más, no sé, me da la sensación de que hubiéramos hecho más, un tiempo un poquito mejor, algo más espectacular. Y ahora lo que me apetece, para terminar hoy, es meterme en el Rally Dakar. O sea, en el Rally Japón. Me voy a meter con lo que hemos dicho antes, con Lapi, con el Hyundai. Porque por ahora hemos hecho pruebas con el Toyota, hemos hecho pruebas con el Puma, pero no hemos hecho ninguna con el Hyundai. O yo personalmente no lo recuerdo. La estabilidad, me cago en la puta. Mira, real. La que cayó Japón en el Rally, macho. Pues bueno, lo vamos a padecer. Estos Deco de Masters han sido cabrones. Cogen y nos ponen Higashino. Es una etapa, ¿verdad? Es solo una, ¿verdad? No me he liado. Vale. Casi 7 kilómetros. Vamos a poner seco. Ponemos duro. ¿Choco? ¿Le ponemos duro? ¿Siempre duros? No me quiero matar. Bueno. Me gustaría saber dónde ha metido el coche, porque está lleno de barro y el Japón es asfalto. O sea, Lapi, ¿dónde trae esa peca? Empieza en 60. Izquierda 4 con rasante. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, 60. Izquierda 4. Hay un punto en el que puedes salir antes. Puedes salir un poquito antes, da la primera instrucción y luego te dice ya. A ver si me sale. Pero el otro día me salía fácil. Izquierda 4 con rasante, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya, 60. Izquierda 4, 30, derecha 4, se cierra. Hacia izquierda 6, 40. Derecha 5, por dentro, 150. Levanta. Cuidado, izquierda 2, tarde, muy larga. 30, derecha 3, doble larga. Hacia izquierda 4, corta. Hacia derecha levanta, 40. Izquierda 6, por dentro, 90. Derecha 6, larga, se abre. 50, izquierda 6, 160. Izquierda 6, por dentro, hacia derecha 5, larga, 40. De. Le da el botón de... Me ha pasado una cosa y es que, claro, dices por dentro, izquierda 6, derecha 5, he visto que no había guardarrail y he dicho por ahí. Básicamente. En los árboles están bien hechos en Japón, ¿eh? No se rompen. Empieza en 60, izquierda 4 con rasante, buena suerte. 5, 4, 3, 2... 60, ya, izquierda 4, ahí 30, está. Derecha 4, se cierra, hacia izquierda 6, 40. Derecha 5, por dentro, 150. Levanta.
cuidado, izquierda 2 tarde, muy larga. 30, derecha 3, doble larga. Hacia izquierda 4 corta, hacia derecha levanta, 40. Izquierda 6, por dentro, 90. Derecha 6, larga, se abre. 50, izquierda 6, 160. Izquierda 6, por dentro, hacia derecha 5, larga, 40. Izquierda 5, se cierra, hacia derecha 4, corta, 100. A derecha levanta, corta, hacia rasante, 90. A izquierda levanta, larga, levanta, 60. Izquierda 2, larga, se cierra. 30, derecha 4, mediana. Se cierra 1. 160. A izquierda levanta, corta, 100. Levanta, qué bueno es el rally de Japón. Hacia derecha 6, 50, horquilla, bien. Hasta que llegan las chabolas, creo yo. 40. Horquilla abierta derecha, no cortar. 60. Se me ha ido de morro. A izquierda levanta, para derecha 5, por dentro, 40. Izquierda 2 corta, hacia derecha 2, hacia izquierda levanta, levanta, 70. Horquilla abierta izquierda tarde. 30, derecha 2, larga. Aquí pide etapa de bajada con un Toyota Trueno. Izquierda 6, 80. Mierda. Rasante. Hacia derecha 6 ya, levanta, 30, horquilla abierta izquierda, hacia derecha 4, hacia izquierda 3, hacia derecha 3, izquierda 3, hacia derecha 1, hacia izquierda 3, derecha 3 corta. No, me ha tocado el... Me ha tocado el cemento ahí, me ha tocado un poquito el bordillito ese que tiene antes de la pared. Hacia derecha 5, hacia derecha 2, larga, 40, a derecha levanta. Para izquierda 6, muy larga. Cuidado, se cierra 3, mediana. 70. Joder, menos mal que te está acción 4, tío. Derecha 4, se abre, 130. Cuidado, derecha 4, corta con rasante, 30. Derecha 1, mediana, por dentro, 30. Izquierda 3, se cierra, 60. Izquierda 5 con rasante, mediana, 40. Derecha 3, mediana, 140. Izquierda 2 con rasante, 30. Derecha 3 pronto, 90. Izquierda 5, por dentro, 80. Derecha 3, se cierra, 40. Izquierda 1, para derecha 2, larga, se cierra, 40. Izquierda 2 corta, hacia derecha 5, 80. Cuidado, izquierda 5, larga, se cierra 3, larga, se abre con rasante, 40. A izquierda levanta con rasante, hacia derecha levanta, levanta, para izquierda 3, se cierra, 30, derecha 3, mediana. Para derecha 4, larga, 30, izquierda 5, corta. No, corta. La regeneración es un poco putada. 40, derecha 6, pronto, levanta. Le he intentado dar poco gas para que no saltase, pero ha saltado igual. Mediana, 50, izquierda 1. Hacia derecha levanta, se estrecha, 60, para meta, izquierda 5, para derecha. Qué bonito es el rally de Japón, macho. Un tiempo de 4 minutos, 19,1. Aunque supongo yo que los que estuvieron, los que participaron en la última carrera, o sea, en el último rally, no fue tan bonito, ¿eh? Porque fue un día, esto es un videojuego, no pasan esas cosas, que les pasó, que se les empañaban hasta los cristales. Que hubo mucha crítica al respecto, de cómo es posible que un coche tan evolucionado no tenga sistema de aire para los cristales, para que no se empañen. Pues obviamente porque no cuentan con ello. Pero es que tampoco son unos coches que tengan un aislamiento de la hostia con el exterior. Todo por reducir peso, se te mete el agua dentro de lo que es el habitáculo, encima con el calor del motor y tal, pues se les empañaban todos los cristales y lo estaban pasando súper mal. Medidas de seguridad, porque ya me dirás tú.
Al final se adaptaron a lo que tenía que haber. Ah, mira, teníamos que haber superado por 5 segundos. Lo hemos hecho, por cierto. Ah, pues igual no. No lo hemos superado por 5 segundos. Qué cagada. No, sí, pero ponía que lo teníamos que superar. Termina 5 segundos o más por delante de Takamoto Kachuta. No sé si voy a decir Kachuya. Hemos terminado por delante de él más de 5 segundos. Pero solamente nos da... Igual no son 5, igual son 15. No, más, porque si nos han dado bronce... Si nos han dado bronce... ¡30 segundos! Para otra ocasión. Lo probamos. Ahora vamos a concluir esto aquí. Vamos a concluir este capítulo en el que, bueno, pues en lo que se refiere al modo carrera, hemos fracasado en nuestro intento de ganar un poquito más de confianza de nuestro benefactor en esa prueba BIT con el Audi 4, porque la verdad es que no hemos sido capaces de adaptarnos. Yo creo que más al coche que al terreno, porque igual con otro coche en ese terreno nos hubiéramos visto... poquito más confiados, pero el Audi no nos ha engañado, nos ha puesto la zanahoria de ves que bien va, y cuando decías pues sí, va bien, vamos a seguir, vamos a darle un poquito más, te metías la galleta, y bueno, pues al final esto huele a que tengo puesto el móvil al revés, luego le contesto el caso de la cosa es esa, que nos hemos quedado un poquito agarrados por los huevos en esa prueba. Hemos preferido retirarnos para no tener la penalización. Si hubiéramos continuado, hubiéramos hecho siniestro con casi toda seguridad y la hubiéramos tenido que pagar 500.000, y no tenemos presupuesto para tanto de reparaciones. Tenemos creo que 200 y pico mil. Es que hubiera sido un auténtico desastre. Cierto que el ámbito económico del juego en el modo carrera es un tanto extraño, porque nos ponen unos presupuestos. Pero esos presupuestos, dices, si tú me dices 100.000 y yo gasto 50, en la siguiente debería de tener 150. No tenemos una economía gestionada por nosotros con beneficios, o sea, ingresos, gastos, y hacemos el balance con un objetivo claro, ¿no? O sea, con una pretensión de vamos a cuadrar los presupuestos así, semanalmente o mensualmente, o en principio mensualmente, o cada carrera tienes X... para cada cosa, pero luego vas acumulando y puedes ajustar un poquito esos balances. Pues por ejemplo, si quiero contratar nuevos manitas, quiero comprar un nuevo coche, para cosas así, deberían de haberlo gestionado de otra manera para que el juego pues pudiera tener otra dinámica en ese modo carrera. Han preferido que sea todo como mucho más encorsetado, y claro, si queremos hacer otra cosa, pues bueno, de primeras necesitamos mejorar nuestra relación con el benefactor. Ya digo que las pruebas que hemos hecho, pruebas de rally, VIP, como había además una prueba que es acabar 5, vemos que no estamos terminándolas. O sea, es que ese es el problema de esas pruebas, que se hacen muy difíciles, y quizás podíamos haber intentado ir súper despacio, haber conseguido acabar, y eso ya es parte de nuestro objetivo. Aunque no consigamos el objetivo puntual de esa prueba, sí que a largo plazo es un objetivo del benefactor en la temporada, conseguir acabar 5, y no hemos conseguido acabar. Creo que hemos conseguido acabar 3, lo voy a mirar en un momento. No, 2. No, una de 3. Para que os veáis, hemos hecho 3 ya, y en 2 hemos abandonado. A eso me refiero. Al final creo que tenemos que relajarnos un poquito en ese ámbito, porque además tampoco nos quedará mucho. Sí que desde la WRC Junior nos queda el Rally de Estonia, que haremos mañana. De Estonia no, el de Acrópolis, el de Grecia. El de Estonia fue el anterior. Y ahí no nos jugamos nada. Entonces, pues bueno, habrá que pasar ese trámite y luego a ver si podemos hacer cualquier otra cosa. De hecho, mira, podría intentar hacerme eso aparte. No, lo haremos mañana, que vamos a intentar estar esta semana lo máximo posible con el WRC, porque voy a tener lío por otro lado.
Y nada, vamos a concluir esto aquí y vamos a aprovechar, vamos a cambiar un poquito el tema porque os voy a dejar con Barón, que está ahí con el Red Dead. Pone el Red Dead Redemption 2, pero será porque no ha encontrado la etiqueta del Red Dead Online, está jugando al online. Un auténtico crack. Otra barba popular de Twitch, que os espero que os entretenga. Yo os veo mañana a partir de las 7 aquí con más rallies. Hasta la próxima.